Bienvenidos al otro lado del roble. Cada vez son más las personas que se preocupan por el medio ambiente y aún más las empresas que ya tienen puesta su camiseta de responsabilidad social. Vamos a la próxima sección para que nos expliquen más a fondo de lo que estamos hablando. Bienvenidos a Conciencia. Estamos en Café La Selva, en la Cineteca Nacional, y hablaremos de responsabilidad social. Aquellas empresas que desde hoy incorporen o refuercen sus acciones de responsabilidad social, el día de mañana serán capaces de responder a las exigencias del entorno. Pero todo esto, ¿qué es responsabilidad social? Vamos a verlo. La responsabilidad social empresarial puede definirse como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y su valor añadido. Muchísima gente cree que el tema de la responsabilidad social es una moda y nada más como contexto compartiría que en el año 2000 salió un estudio donde el poder, la riqueza del mundo estaba el 51% en las empresas y 49% en los estados. Lo único que había sucedido es que si antes el poderío económico estaba en la iglesia y en el poderío militar, evolucionó y pasó a las empresas. Esto lo que ha hecho es que las empresas tengan que responder con mayor responsabilidad a lo que está pasando en el mundo y se tengan que involucrar más allá de solamente generar riqueza. La empresa debe tomar conciencia de su propia responsabilidad social, ya que no es algo que se adopte o se adquiera. Para que la empresa trabaje en el tema de la responsabilidad social, en una perspectiva sistemática y amplia, es necesario que este concepto sea incorporado a los procesos de gestión y, por lo tanto, formar parte integral de las estrategias de negocio y del sistema de planeación interna de la empresa. Pero creo que lo más valioso es que habemos muchas empresas que hemos tomado la responsabilidad social como un valor que es inherente al ser humano, porque esto no es una moda, la responsabilidad siempre ha estado dentro del ser humano, pero que si consideras que las empresas son un conjunto de personas que trabajan por un interés en común en esa organización, también puedes vivir una responsabilidad social en grande sabiendo que puedes intervenir y generar cambio en la sociedad. Pues nos enorgullece celebrar ya 5 años de este concurso universitario de cortometrajes ambientales que creamos en Fundación Cinépolis con Fundación Bancomer, justamente para crear un espacio de expresión para jóvenes sobre qué es lo que está pasando en nuestro medio ambiente, cómo eso lo puedes reflejar en un cortometraje, pero además de manera muy concreta, cómo puedes proponer una solución a lo que estamos viviendo. Hola, mi nombre es Abraham Robert y ella es... Yo soy Karen Barrera y somos los ganadores del primer lugar de Hazlo en Corto en la categoría de ficción. Ahorita ganamos el segundo lugar en documental. Nuestro proyecto habla sobre la agricultura de vinculación, una agricultura que está tratando de unir los pueblos indígenas con las ciudades. Bueno, mi nombre es Yovegami Ascona Mora, soy originario de Oaxaca y el corto documental que realicé se llama Mutnash y fue el ganador en la categoría documental del concurso Hazlo en Corto que organiza la Fundación Bancomer y Cinépolis. La Fundación Bancomer y Cinépolis organice este tipo de eventos y concursos de cortometrajes para universitarios es que están fomentando nuevos espacios y apoyos para jóvenes como nosotros, estudiantes de comunicación, que entramos a un área muy competida que es justamente el cine y que pues necesitamos encontrar estas nuevas puertas, estas nuevas salidas donde podamos seguir participando. Sí, bueno, la importancia de este tipo de concursos para nosotros realmente radica en que nos da un espacio donde podemos expresarnos, donde podemos darnos a conocer. Que se
animen a participar, ¿no? Que no esperen las grandes cámaras, los grandes financiamientos, ¿no? Yo creo que las historias están ahí, en el caso del género documental, están a la vuelta de la esquina, están en nuestro barrio, en nuestra colonia, ¿no? En nuestra ciudad. Entonces esas historias tienen que ser contadas, ¿no? Y pues aprovechar las herramientas que tenemos a la mano y a partir de eso crear, ¿no? Producir. Pues es que este es nuestro tiempo de actuar, la verdad es que la vida es uno y tenemos que hacer cada día que vivamos algo que tome sentido, no solo por nosotros, sino por los demás. Entonces no importa la trinchera en la que estemos, la edad que tengamos, la profesión que decidamos elegir, el ser responsables nos tiene que invitar a ser autores de nuestros actos y a tomar un rol mucho más protagónico en la construcción de la sociedad. Creo que lo podemos hacer, no solamente porque en esta aventura de ser responsable te descubres a ti mismo y te genera una satisfacción espectacular, sino también porque tendremos toda la tranquilidad en un futuro de saber que hicimos cuando pudimos todo lo posible por tener un mejor mundo. Como podemos ver, no solo es importante que la sociedad tome conciencia y responsabilidad del medio ambiente, las empresas también deben hacerlo y deben saber que son parte primordial del cambio. No se olviden que estuvimos en Café La Selva en la Cineteca Nacional. Nos vemos en el siguiente Conciencia. Estas iniciativas buscan mejorar la economía global haciéndola más incluyente y sustentable. Si tienes alguna opinión, compártela con nosotros vía Facebook y Twitter como aparece aquí en pantalla.